Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a Satisfactory. Estoy en un nuevo bioma, me he ido a dar un paseíto y he llegado a una zona que cuando jugué la partida anterior me suena. Esto es una especie de cráter enorme con un gusano justo ahí, ese puntito que hay ahí es una piedra con un gusano. Es una trampa, por supuesto, un cráter muy bonito, ahora os lo enseño. Con un gusano en medio, es porque hay dos o tres bichos gordos dando vueltas por ahí. Estamos en una zona que es un nuevo bioma, es un bosque frondoso, por llamarlo de alguna forma. Aquí hay un... Voy a aprovechar a sacar un poco de azufre. Ahí. Ahora saca. Azufre impuro, pero bueno, es azufre. Y tenemos... Ay, no puedo moverme. Este es un bonito bosque que, si no recuerdo mal, estaba plagado de arañas de día. Y mucho plagado. No, hay unas cuantas arañas de día y hay una infestación de arañas por la noche. Igual que, bueno, toda la zona de atrás, que es una especie de pantano también. Así que saldremos antes de... Bueno... Restos de araña no me irían mal, porque me he construido la... no sé cómo la llama, la espada. La espada del sable de luz, por llamarlo de alguna forma. Es un sable de energía, una espada de energía, como queráis llamarlo. Va muy bien para matar los bichitos, va mucho mejor que las cosas de las chispas que llevábamos. Y tampoco está mal, si salen 3-4 arañitas no pasa nada. Si sale un arañón, que también los hay, arañas grandes, que no las he visto aún, pues habrá que correr. Hoy vamos a montar la fábrica... No, vamos a montar la tornillería, que debería ser rápido porque van a ser hornos y constructores para construir el tornillo directamente y guardarlo, no es más. Y nos meteremos con la de rotores. Voy a intentar hacer hoy las dos cosas. Los rotores son un poco más complicados, pero no más de lo que hemos hecho hasta ahora. Simplemente me va a costar más encontrar el sitio y pensar cómo hacerlo que hacerlo en sí. No cantéis, no cantéis. Aquí, bosque frondoso de las arañas asesinas. No vamos a explorar ahora porque estamos a punto, falta poco para desbloquear el buggy. Hay un coche, un buggy que es muy rápido, tiene maletero y va muy bien para irnos a explorar. Y cuando tengamos el buggy sí que nos iremos al quintísimo pino a explorar. Aquí, esta es la zona del pantanito, por decirlo así. Suenan ranas. O la selva, como queráis llamarlo, estos ruidos. Ah, mira, es ese de ahí. O estos ruidos, pues bueno. Ahí había una esfera de Mercer que ya he cogido. Y he hablado otra vez de consume. Esto no canta la canción, pero la sangre llegará a los ríos. Bueno, los mensajes estos así, tope de... De amistosos que nos llegan. ¿Esto qué es? General de hierro. Buah. Pero el bacon este. Dice que esto lo llaman bacon porque se parece al bacon. Yo... ¿Qué quieres que te diga? No le veo el color a bacon, pero bueno, allá vosotros. Si vosotros lo veis, si los americanos lo ven, vamos a decirlo así, adelante, que sé que les gusta el bacon. Allí está el cráter que os decía, un cráter inmenso con tres nodos impuros o normales de hormigón, para hacer hormigón. Estaría bien aquí hacer una hormigonera. Y en la anterior partida yo sé que monté aquí la central eléctrica de carbón, porque por allá arriba, ya hay un gusanaco, por allá arriba... Hay un nodo de carbón puro, o había, no sé si sigue estando. Aún no podemos buscar carbón, con lo cual, cuarzo me iría bien. Y la monté aquí, ya lo veremos cuando tenga desbloqueado el carbón, que falta nada y menos. Es el siguiente hito que tenemos ahí arriba a la derecha. Como veis, cuarzo está en el quinto pino, 800. Puedo volver a base dando el rodeo un poco para allá, pero está el busque de las arañas por en medio. Pero bueno, no me viene mal, así afilo la espada. Lo que sí, sobre todo, tenemos que buscar son discos duros. ¿Me he traído el escáner? No, qué bien, qué listo. Me he traído la taza, que es más importante, lo sé, pero necesitaría el escáner ahora para buscar eso. Para buscar eso, exactamente. ¡Bicho! Ven aquí, anda. Ven, ven. Voy a dar cariño. Sí, sí. Ven aquí. Ven. Vale. ¿Ves? Antes morían de 4 o 5 chispazos y ahora mueren de 3 espadazos. A ver, no es un cambio inmenso, pero está bien. Y además la espada es más rápida. Spamea más el botón y va más rápido. A ver, sobre todo, aparte del disco duro, me interesan las piezas que hayan por aquí avanzadas. Que nos pueden ayudar a desbloquear cosas. Plancha de hierro reforzada lo estamos haciendo ya. Tornillos los estamos haciendo ya. Pues no, muy avanzado no es esto. Nada más.
dame, yo qué sé, rotores o ordenadores, no sé, algo avanzado. Ah, mira, mira, hablando, rotores 35, maravilloso. Alambre no me importa y las barritas tampoco. Vale, muy bajo nivel esto. Y allá. Pero vamos a ver el disco duro. ¿Dónde estás? No hay que hacerle nada, está operativo. Perfecto. ¡Dámelo! Las recetas alternativas son muy importantes, sobre todo para los materiales básicos, como la que hemos encontrado de tornillos. El disco duro adquirido, todos los pioneros están obligados contractualmente a preservar y asegurar cualquier disco duro recuperado para su análisis en la MAM. Luego puede dar lugar a beneficios para la misión Fixit. Speculation as to why there are crashed freighters in your Fixit designated zone is discouraged as specified in your contract. Por supuesto, te recuerda que preguntar o investigar por qué hay tantos cargueros estrellados por aquí está prohibido por tu contrato. Una empresa, ya sabéis, oscura. Os voy a enseñar un poco la ambientación de la selva esta, a ver si nos salen las arañitas también. Y así os da un poco de picores. Cuarzo, cuarzo. Cuarzo. Por aquí, en la oscuridad. Y bicho verde con una florecita en la cabeza. Escupirá ácido, supongo. Y este puente está guapo. Esto va hacia otro bioma. Uy, de paseo por la selva tenebrosa. Desde luego, biomateria. Oh, sí, he traído, sí. A ver, ¿cuánto da esto? ¿No da? Sí da. 12 de madera, o es muy grande, pero da muy poca madera. ¿Y los tubitos estos? Sílice, micelios, caliza, sílice. A por ellos. Necesitaba sílice para la MAM. Oh, sí, sí, y 25 y 21 micelios. ¡Oh! ¡Tubos! ¡Los estoy ignorando! ¿Dónde estáis? ¡A por ellos! ¿Dónde están los tubos? Necesito... El sílice sale del cuarzo y por eso estaba buscando cuarzo para hacer sílice, porque en la MAM tenemos el exoesqueleto y otras cosas importantes para hacer con sílice. Pero si me lo da esto directamente... ¡Qué maravilloso! Vale. A cerrar el bosque... No, a cerrar los tubos estos. Bueno, era muy bonito el bosque. Espero hayáis sacado una captura antes de seguir, porque es muy posible que desaparezca. Bueno, no mucho, porque me queda uno solo de motosierra. ¡Bicho, lagarto! Y aquel que alimenté no ha vuelto a aparecer. No sé muy bien cómo funciona esto. Eso es caliza. A ver, ¿esto qué es? Una piedra solo, ¿no? Extraer calizas. ¿Qué ruido lo hace el pájaro este? Sí, lo hace. Pensaba que era una rana. ¿Y la seta gorda esta? Vale, lo mismo. Caliza, micelios, no sé qué. Me viene, es que me viene de pablo. A ver, ¿cuánto sílice? Va a estar lleno. 48. Sé que... Ah, no, 148. Maravilloso. Sé que el exotraje pedía 50 y había otro que pedía 100. Así que... Hasta que se acabe la sierra. Exacto, se acabó. Vale, se acabó mi aventura de sacar micelios. Voy a tener que ir allí, hay gas asqueroso. Necesitamos las bombas aún, que no las tenemos. Buscando a ver si hay cosas, artefactos o... Bueno, o desastres, accidentes. 500 metros. Hay tres. Normal, impuro y puro. A ver, estamos en la base. Este es el caminito por donde decía yo hacer la carretera. Hemos llegado hasta aquí. Está aquí a la derecha, ¿eh? No está... ¿Esto? Puro. Normal. Normal. Temporal. Hay como cinco. La zona del cuarzo. Esta y esta de aquí. Vale, sí, me sirve. No está muy lejos y es justo por el camino este que decía yo de hacer carreteras. Bye. Pues nada, volviendo. Ya no busco más. Volviendo a base. Ya vendremos por aquí con el Explorer, con el buggy. Se llama Explorer. ¡Bicho!
Bueno, no, déjalo, porque voy a matarlo, pobrecito. Vale, tornillería y rotores. Nos liamos. Bueno, primero investigo la MAM. Vamos a ver qué está defendiendo este. ¿No ha muerto? Ah, sí que hay otro. Se quedan de pie, hay un bug. Por cierto, ha salido ya un mini parche, salió ayer. Y arreglan bastantes cosas. Bastante pequeñas. No son tonterías, pero no es que sean... Oye, tú, ¿dónde vas? ¡Eh! Deja de jugar al escondite conmigo. Arreglan algunas cosillas que juraría que no nos hemos encontrado. Pero que está bien. Todos los juegos en lanzamiento tienen sus bugs, sus bichitos. ¿Tú qué estabas protegiendo? El bacon. Veo tres bacons. No escucho artefacto. Los artefactos se escuchan antes que verlos. Pero donde hay bichos suele haber... Ahí hay algo. Suele haber cosas. Y no veo la cosa. Y más cuando hay dos bichos. ¿Qué? Ah, cuarzo, cuarzo. Cuarzo, cuarzo. No, pues no lo veo. Bueno, nos vamos. Dejo de explorar, ya volveremos. Como veis en la lista de la derecha, rotores y, bueno, se me ha olvidado poner la tornillería o la fábrica de tornillos o como queráis llamarlo. A mí la tornillería me hace gracia. Y aquí, mira, ahí está el gusanaco que os digo. Allí, por la noche se ve claramente. Ahí hay un gusanaco amarillo en todo el centro para que lo puedas coger fácilmente y sin peligro. Eso quiere enseñarte, eso quiere engañarte el juego más bien. Volviendo. ¿O no? He visto algo. ¿Qué es? ¿Qué es? Carbón. Pues me viene de coña. No veas. ¿Pero cuánto carbón hay aquí? 76, está guay. Eso es hormigón, ¿no? Me ha asustado. Ahí hay cuarzo, que voy a ir por él, que parece cuarzo. No sé qué es lo que ha resoplado así. Ah, no, es caliza. Pero me ha asustado, ¿eh? Ha sido como un resoplido de una bestia. Ah, mira, debe ser eso. Que echa pedos, la flor de los pedos. Esto es caterio. También me viene de coña. En la MAM el caterio es muy importante y he encontrado muy poco. Hasta que no tenga la bomba para desbloquear el nodo de caterio que encontré, estamos fastidiados. Este juego también es un poco RPG Skyrim mundo abierto, que te vas por ahí. Voy a coger aquello. Y mientras llegas ahí a ese punto rojo, ha sido aquí, 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 y allá, y allá arriba. Céntrate, Tony. Ahora que veo esto, dejé preparado, ahí hay una esfera, creo que es una esfera, y dejé preparado esto para no olvidarme. Y sí, ya me había olvidado, no es mal que lo dejé. Por cierto, aquí hay otros dos nudos más de hierro impuro. Que bueno, no es que sea una maravilla, pero oye, algo se hará. Aquí. Y para no cogerlo todo fuera de vídeo, mira, ¡uy! Carretera a la esfera, al cielo. ¡Hola! ¿Qué es eso? This is a shrine to windows and weaving. No sé qué es right the windows and giving, given. Molaría que tuviera subtítulo en la esfera. Porque entre su tono y entre mi inglés, pues como que nos quedamos a medias. ¿Ya? Vale, te cojo. Es místico. Igual que esta madera. No puedo evitarlo. A ver, caliza, ya que estamos aquí arriba, miramos un poco. Allí...
No sé si eso es el valle o es otro. Sí, porque allí está el bosque frondoso, ese es el cráter. Allí hay un lago que no había visto. Hay agua cerca, está guay. El agua y el carbón es importante que estén juntitos. Y ahí no hay carbón, hay agua. Ahí está nuestro cobre. Por allá arriba hay un camino que va hacia allá arriba, hacia las montañas estas chungas. Ese es el camino que... ¡Ay, mira la factoría cómo se ve por aquí! Le faltan los techos aún, pero... Vale, no veo nada muy interesante. Recoger todo, por favor. Vamos a recoger esto. Y vamos bajando, marcha atrás, dejando apretado el control y el shift, y me faltan dedos. ¡Ay, tú, para adelante! Me faltan dedos para darle. En una mano. Necesito una mano con 7 dedos. No. Bueno. 7 cuponcitos. Vamos a imprimirlos. Tengo 5 en el cofre, creo, guardados. Uy, ya empieza a subir, 12.000 puntos. Estamos consiguiendo unos 1.026 puntos por minuto. Es el ratio de las cosas estas, el precio de lo que vale. Y tengo que vigilar que no esté gastando más de la cuenta. Bueno, es un MK1 que va lentito. Y con 7 y 5 me gustaría comprar... los cristales. El cuarzo lo quería para desbloquear los cristales. Paredes inclinadas, no son techos, son paredes inclinadas. Los techos están aquí, valen 6. Y las esquinas valen 4, que son 10 en total los techos. Bueno, habrá que generar más. Lo primero que más me interesa son los cristales. Tanto... ¿Qué más bonito? Cupones. Cupones. Como cuando vas al súper y tienes cupones de descuento, pues yo estoy igual. ¿Dónde montamos la tornillería? Calculo que van a ser... Vamos a usar un nodo de aquellos enterito. Nos queda un S. Ah, no, no, no. No, no, vamos a usar un nodo enterito porque ya estoy usando los 3. Ah, vale, claro. Cuando tenga el MK2, cada planta de estas tiene que recibir 120. La segunda no la estoy usando. La había guardado. Míralo, ahí subió en el edificio, cago en todo. La había reservado para duplicar la primera, pero a lo mejor no la duplico. Y hago la tornillería ahí dentro. Sí, vamos a hacer la tornillería ahí dentro. Y ahí arriba están las placas blindadas estas. Ahí está el biofuel y la tornillería, y los rotores los haremos por ahí atrás. Vale, sí. Y entonces esto, que ahora saca 60, pero con los MK2 sacará 120, que es lo que quiero tener por planta, lo que he calculado de hierro por planta. Y 120 de los tornillecos, para con la nueva receta, tiene que producir una burrada de tornillos. Perfecto, pues vamos a hacer la tornillería ahí dentro. Desbloquear. Pudiera desbloquear los MK2, los taladros antes, mejor. A ver. Ahora estamos haciendo el carbón. Necesito más cables y más de esto. Ahora subiremos arriba a ver cuántos ha generado. Y la MAM aquí. Investigar megafauna alienígena. Aún tengo que encontrar las moscas. Pero aquí ya casi estamos terminados. Aunque faltan cosas raras aquí. Tecnología alienígena. Esto es el mineral alienígena, que no he encontrado ni un solo nodo, y tiene que haberlos. Y es el cofre de Ender, que lo quiero ya. Caterio. Hemos encontrado caterio. ¡Oh, me faltan 7! Espera. A ver, dime que tengo algún... Ah, aquí. Vale, tengo 14. Cristal, azufre, micelios, cacas... Y la bauxita, que por alguna razón no se investiga. Vale, a ver. La bauxita me parece que es endgame, que ya es para el acero, no es para lo siguiente, el aluminio o alguna cosa de esta, no me acuerdo muy bien. Bueno, ahora sí, 50 de 57. Uy, lingotes de caterio. ¿Qué es esto, Ada? Research completed. Caterium ingot recipe unlocked. New caterium research available. Vale, es en el siguiente que se desbloquean las cosas en la tienda. Todo lo que sea caterio suele verse con electricidad. Esto es muy bueno, es la tirolina que os he comentado más de una vez. Puedes engancharte los cables eléctricos que pones en los postes para viajar. Es un poco incómodo, pero es rápido.
Vale, y estos son varillas aturdidoras, son para el arma. Que por cierto, no sé si me la hice. No, no la tengo. Vale, necesito 50 lingotes y no tengo más que 7 caterios, así que aún no podemos seguir. Siguiente, micelios, he cogido micelios. Vale, 100 de biomasa y sacamos el tejido. Y 10 cosas de esas, que no sé lo que son, y sacamos algo, propiedades medicinales. Nutrientes, acero, electrobabosas, la amarilla, cuarzo, aquí está. Esto es lo que quiero. Oh, 10 frames. Vale, espera, espera, espera. El exoesqueleto es para saltar y correr más. Lo quiero ya, pero ya, o sea, para, aquí, tengo yo unos cuantos frames que hice a mano. Ah, lo quiero ahora. Ahora mismo. Sí. Maravilloso. Blade runners unlocked. Equipped to run faster, jump with greater force, and decrease fall damage that might otherwise have lowered your value to fix it. No han cambiado el texto. Blade runners. Antes eran patinetes de cuchilla o patinetes de no sé qué. Ahora han puesto exoesqueleto, pero la voz sigue diciendo Blade runners. Es la voz anterior. 6 ranuras de inventario con más sílice. Me iré a coger los tubos esos. Es una forma de sacar sílice muy rápido. Y... vale, también puedo hacer este, maravilloso. Investigar. ¿Qué es esto, Ada? Research completed. Quartz crystal recipe unlocked. New quartz research available. Vale, se ha desbloqueado esto, el oscilador de cristal. Necesito 100 de cuarzo molido y 50 de placas de estas. Aquí hay explosivos, no sé qué. Aquí está, el explorador. ¿Esto cómo se hace? Con cuarzo y esto. Aunque sea a mano lo haré, ¿eh? Si puedo. O sea, si puedo hacer la cosa, ¿eh? No, porque necesito mucho cuarzo. Vale, tengo que ir a buscar cuarzo. Hay que hacer el explorador. Perfecto. Y con el azufre, que también he cogido, y he cogido carbón, podemos desbloquear la pólvora. Me cogí la piedrecita esta de carbón pequeña. Pólvora. Maravilloso. Research completed. Black powder recipe unlocked. New sulfur research available. Vale, esto me pide pólvora y una cosa del acero, cosas de acero también, eso es plástico, eso sale del petróleo, pólvora sin un... ¡Oh! Un rifle, ¿esto estaba? Sí, sí que estaba, es verdad, no me acordaba, sí que hay un arma de fuego, ahí está el rifle este. Buah, pero es muy avanzado, son cosas del petróleo y motores y cosas. Y novedisco de fragmentación, y yo sé que hay un nuclear también, no sé dónde está otra. Esto aquí hay generación experimental de energía con frames y rotores. Podremos llegar a hacerlo. Ya por aquí no sé qué hay. Flores. 10. 10. 10 osciladores. 10 osciladores. No puedo ni hacerlos aquí. No puedo hacer los osciladores. Sí. Construir. 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 ¿Construir? Aquí. ¿En serio? ¿En serio? Ah, que no tengo herramientas, que no tengo. ¿Cómo se llama oscilador? Ah, que no lo he desbloqueado aún, soy tonto. O sea, lo veo ahí en la man, pero tengo que desbloquearlo. No. ¿No? ¿Es eso? Claro, tengo que darle a esto aún. 100 de cuarzo y 50 de esto. Bueno. 11 de cuarzo, no. Volveremos. Quiero el coche, quiero el coche. Tornillería. Voy a preparar los nodos. El siguiente con el MK2 será el siguiente hito, que es... ¿es MK3? Aquí, taladro y MK2. Buah, necesito... No. Bueno, espera. No, necesitamos acero antes. Bueno, pues lo montaremos con 60 cada piso, que vaya a su ritmo y ya llegará a 120. Pensando que se han generado un montón de plaquitas, bueno, 150 plaquitas de estas, vamos a desbloquear el hito. Ay, el cable. ¡Mira para arriba! Carbón, nuevas estructuras, nuevos recursos. Power production can now be fully automated by burning coal, which has been added to the resource scanner.
Water is also necessary to run the coal-powered generator and will require a network of pipelines to be transported from a water source. To assist with locating and identifying water, Fixit has compiled this guide. Water is a somewhat reflective liquid and it may have thick vegetation growing nearby. To test if something is water, try touching it. If it is not solid and does not corrode your suit, it is probably water. Me ha dado una guía sobre cómo encontrar agua. Es un líquido y suele transparente y suele haber... Sí, no me mires así. Y suele haber vegetación alrededor. Además, mete el guante, o sea, mete la mano. Si no es sólido y no corroe tu guante y se come tu mano, es agua. Así no va siempre seguro. Tractores, producción de acero básica. El acero es muy importante, pero es complicado. Tenemos que hacer una mini factoría solo para el acero. Y necesito rotores. Y necesito antes... los planos. Ah, necesito acero. Tengo una gana de tener esto. Más acero. Mucho acero para 3 MK2. Infraestructura, mucho más acero y super acero. Vale, pues nos vamos a lo básico, a los tractorcitos, me parece a mí. O al acero. A ver, 100, 150, 25. Vale, este es más rápido. Vale. Lo siguiente van a ser tractores. Es decir, los camiones, aquí lo llaman tractores. He arreglado un poquitín esto. Simplemente le he puesto... Bocas y lo he puesto un poco más recto, ya no entran por en medio de la pared dando vueltas. Este va al tercer piso y este va al segundo piso, que es el que vamos a usar ahora. Todo esto hay que seguir arreglando. Tipitín, sube. Segundo piso. Bueno, pues abriremos por aquí. No era al nivel del suelo. Vale. Oye. Tú. ¡Tira para allá! ¡Corre! ¿Cómo ha subido aquí? ¡Calwin! ¡Ahora ya no puedes bajar! Pues baja, vas a bajar. No. No me das pena. ¿Por dónde ha subido? Hijo de su madre. Nada, ahora no sabe salir. Bueno, ya tiras. Bueno, vamos a taponar. Estamos a oscuras. Salen los humos de la planta de abajo. No es que quede muy bien. Quizás hay que dar 3 de altura, aunque queden edificios inmensos, para que esto no pase. Se ve que la chimenea está justo ahí y clipea. Y cuando estén todas encendidas, esto va a ser un festival. Tornillo alternativo: 12,5 por minuto y salen 50 tornillos. No nos importa la salida, queremos hacer lo máximo posible, por lo cual nos interesa la entrada. Van a ser 120 y son a 12,5, casi 10. A ver, a eso tenemos una super calculadora. 120 dividido 12,5 da a 9,6. Vale, pues 10 máquinas y una habrá que underclockearla. 10 máquinas. 10 máquinas de tornillos. Vamos a ver cómo hacemos 10 máquinas aquí. Hacia allá tenemos una, dos. Esto es parte de la tornillería. Estaría bien que no lo fuera, por decoración. Pero bueno, a las malas se puede cerrar y hacer aquí un escalón. Yo pensaba hacer unas diagonales o unos adornos, pero bueno, tampoco un escalón tampoco queda mal. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer 2 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si esto lo cerramos y lo dejamos como parte de la tornillería, sí. Esto se puede poner en diagonal para acá o algo así, o para allá arriba. Sí, ya arreglaremos el... ¡Oye! ¡Agua en! No se muere, por cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, voy a intentar hacerlo. Por ejemplo. Hay veces que es mejor empezar. Ah, bueno, me he intentado arreglar un poco las barras de aquí abajo con el alt y la rueda del ratón. ¿Qué es eso?
Ah, hay un corazoncito. No sabía que estaba eso ahí. Son emotes. He puesto aquí las cositas que se necesitan más o menos así rápido. Pero bueno, hasta que me acuerde de ellas. Entras por aquí, en el centro, y te divides. Entras por aquí, en el centro, vale. El primero que hago ya está mal. Estamos bien. He dicho que entras por aquí, en el centro, y te divides. Ahora sí. Vale, entonces. Si yo aquí... arriba, 3, y aquí el 3. Vale. Le meto un constructor. No hace falta que esté muy pegado, no veo una leche. El siguiente constructor estará aquí. ¿Es el amarillo? Ah, porque toca la lucecita en el borde. Sí, hay que hacerlo de tres, ¿eh? O sea, porque ahora las chimeneas estas van a salir por arriba. Ah, no, que esto no tiene chimenea. De los hornos, hubieran hornos. Vale. Por aquí puedo pasar una línea y quedaría bien. A ver. Si no la elevo, ¿eh? O sea, tampoco va a pasar nada. Hacemos elevaciones varias. Exactamente. Está en el medio, pero bueno, espera. Entonces, si yo meto... aquí... esto... y de aquí... saco una línea... ¿cómo de mal queda esto? Bueno, clipea por todos lados, pero se podría. No sé si me entendéis. Puedo poner así, aquí meto los siguientes constructores, la siguiente línea de 5 constructores, estos para acá, y básicamente aquí hay que almacenarlos, es que no hay que hacer nada más. Y si no, pues lo haré por arriba tobólico, no pasa nada, pero es así. Es tal. Ahora aquí debería caber el siguiente, espera, vamos a probar que quepa. Esto va así. Bueno, funcionaría porque puedo hacer así y así. Y ahí hay una cinta. Nah, vamos a hacerlo elevado. Vamos a hacer que solo entrar se divida. Tengo espacio de sobra. Sí, os lo enseño. Y os decía que sobraba espacio. Sí, sí, le estaba gritando a la pantalla, pero te estás olvidando de los hornos. Habéis acertado. Vale, a ver, 4 hornos aquí, que son 2 hornos para una línea, 2 hornos para 2 líneas. O sea, una línea de 5 constructores y otra línea de 5 constructores. Era lo que hemos calculado antes. Pero si yo pongo aquí el repartidor de la primera línea y aquí el unidor de la primera línea, la segunda línea, voy a tener que aumentar esto 1. O para ahorrarme una línea, hago un manifold. Me parece que el manifold es el... haces una línea así, se reparte derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. No es el más eficiente, pero se terminará llenando. Y además, como solo estoy subiendo 120, el problema está en la salida. Que salen 50 por máquina, por minuto, y mis cintas solo aguantan 120. Pero bueno, habrá que ir uniendo cosas o poniendo varias cosas. Sí, yo creo que sí. Un manifold sería, empieza aquí, a ver, viene todo el hierro en una sola línea, esos son 30, 120 clavados, claro, son lo que entra por lo que sale, va por aquí, aquí constructores, aquí reparto, aquí constructores y por aquí los containers. Sí, sí cabrá, y si no alargo uno más, pero bueno, no quería alargar. Vale, pues a deshacer media factoría otra vez, todo esto de aquí atrás y hacerlo otra vez. Pues está siendo más complicado de lo que pensaba, ¿eh? El problema no es la entrada de materiales, es decir, yo fundo 120 de hierro, salen 120 lingotes, o saldrán, ahora de momento son 60, saldrán 120 por aquí, no hay ningún problema. Lo reparto, esta línea para adelante reparte izquierda y derecha, no debería haber ningún problema cuando sean 120, ahora le costará llegar al final. Pero si son 120 lingotes por aquí y todas son MK2, que no, aún no lo son, solo es esta.
No, no importa que esté en MK2, ahora que pienso. 120 y aquí se reparte en 3, o sea que no, no hay problema. Todo está aquí, aquí va a haber menos de 120 y menos de 60 incluso. Bueno, da igual. Se reparten y no hay problema. Entonces el problema está en la salida. La salida de por aquí la puedo llevar por arriba para allá, por encima de la máquina, no hay ningún problema. Y la salida de aquí sale por acá y los containers estarán por aquí. No quiero poner 10 containers, que sería lo sencillo. Si pongo 10 containers, este lo uno directamente y ese de allá lo uno directamente con el de arriba. Cada cinta tiene 60 y cada máquina salen 50. No pasa nada, puedo unir dos máquinas en una MK2, que son 100 de salida y la cinta aguanta 120. Podría unir dos aquí y dos arriba en dos containers, y entonces saldrían 5 containers. ¡Es exagerado! No, si saldrían 5 containers, que es bastante exagerado, porque produzco 10 máquinas, produzco 500 tornillos por minuto. Y 5 containers son un montón de espacios. Cada uno de estos son 500. Esto es un minuto. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 por 4, 20. 24 minutos para llenar cada container. 5 containers, 24 minutos. Son 5. Bueno, en verdad serían 6. Porque puedo unir 2. Puedo unir 2 y me queda una máquina libre que sería un container solo. Porque no puedo meterlo en una cinta. Ay, es complicado esto. Ay, he gastado todas las neuronas que tenía reservas para hoy. 6 containers. A de esto, venga, sí. Es la tornillería, ¿no? Pues vamos a tornillear en serio. Va a ser más sencillo. 1, 2 por abajo, 1, 2 por arriba. A un container, lo mismo, 2 y 2. Y al final, 1 y 1 directos. Y ya está. Va a ser más sencillo así, porque me estoy comiendo la cabeza. Como no tenemos MK3, y tardaremos en tener MK3, y por cierto, todo el rato trabajando de noche o a oscuras, con la luz de la luna esta, pues con el sol ya no sé lo que es eso. Es un poco rollo también. Entonces, este irá directo aquí, y aunque sea MK1 no importa, porque salen 50, ya están trabajando y salen. Perfecto. Y el de arriba... Voy. Por aquí. Llego. Por aquí. Ahí está, el de arriba sale por aquí, lo subo el máximo, que es acá. Le pongo una cintita. Y voy otra vez, haciendo saltos. Está muy estrecho esto. Mira que quiero hacerlo todo sin problemas. A ver, es por aquí. Y lo hago siempre al final todo estrecho. Y... pues atraviesa. Ah, no, no, atraviesa la máquina, no atraviesa la máquina. No veo. Vamos a decir que pasa por debajo de la reja, ¿vale? Tendría que poner el techo uno más de altura para poder pasarlo justo por encima y que no clipeara esa rejita con esto. Pero bueno, vamos a decir que está bonito, ¿vale? O subir los containers uno hacia arriba. Y entonces esto ya no quedaría recto. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, que estoy cansado. Entonces, aquí debe... Y ponemos un unión con salida hacia la derecha. Podemos. He fabricado, he investigado el exoesqueleto y no me lo he puesto. Soy el mejor. El mejor del mundo. Podemos unir dos, que son 100. Este con este. Estas pueden ser MK1 sin ningún problema. Pero esta de aquí tiene que ser un MK2. Yo no me he puesto aquí abajo el MK2, pero pienso que lo estoy usando ya bastante, así que vamos a hacer esto en el 3. Comunicación, logística. Mira, tenemos las tuberías ya y la bomba de agua. Ya empezamos con los líquidos, que... preparados. Preparados, si... Esto que estoy haciendo ahora os lía, preparados con los líquidos. A ver, esto sería el 4, esto sería el 5 y esto sería el 6. Y de paso vamos a poner aquí el 7 ya. No tenemos espacios. Vale. MK1, MK1 y MK2 de aquí a aquí, porque son más de 60. Maravilloso. Y aquí exactamente lo mismo. Esto aquí, porque anda, no están alineados. ¿Cuál es el que está bien?
de ceros, el que está bien, por desgracia, no es la máquina. Pues no, es el container, vale, vale, mejor. Tampoco iba a mover la máquina ahora mismo, ¿eh? Aquí quiero mover los containers. ¡Container! ¡Muévete! Entonces, alineate. Ah, sí. No sé muy bien por qué te has puesto en amarillo, pero me da igual. ¡Ay! No entiendo. ¡Sube! ¿Por qué ha quedado tan junto esto? Pues no lo he puesto bien, ¿no? Ah, porque esos están clipeando por la pared. No. Fuera. MK2. MK1. Y aquí. MK1 de aquí. Creo que aquí, no sé si he puesto MK2, pero bueno, de igual. No, tiene los puntitos pequeños, los puntitos pequeños y el puntito gordo. Vale. Vale, con esto tendríamos estas dos y esa por ahí individual. Perfecto. Esa de allí debería estar produciendo ya, no sé muy bien por qué no vienen. Aquí se han metido, es que vamos a tardar un... Estos dos de aquí van a tardar un huevo en llenarse, no pasa nada. Y estos de aquí, que son dos máquinas, pues tardarán menos. Va rápido. Bueno, sí, venga, no pasa nada. Son muchos containers, pero los vamos a usar. Si se llenan, los vamos a usar, os lo prometo, porque los tornillos son una pesadilla. Te piden en cantidades muy industriales. Vale, y entonces, para repetir exactamente lo mismo, deberíamos la salida de... La salida de... De todas. La salida de todas las máquinas debería ir hasta... Por aquí y de alguna forma me gusta complicarme la vida. A ver, si yo pongo aquí un... No queda a la altura que toca, que es un tercero. Unión. Pero hacia allá. Sí, es el tercer piso, vale. Y esto se puede quitar. Y entonces desde allá hasta acá un MK1, vale. Y entonces aquí, aquí, venga, por hacerlo todo igual, no pasa nada. Para allá, por favor. Así, así y así. MK1. 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 Y de aquí hasta el quinto pino. Hasta ahí. En esa dirección. No, por favor. Cambia de sentido. Claro, que cambia de sentido es esto, supongo. No, esto es salida. A ver, empiezo la cinta desde aquí. Si va para allá, va bien. Entonces lo que cuesta mal es aquello. No, es entrada. Se me ha ido la olla esto. Vale. Yo la veo como inclinada, pero no miréis mucho, ¿vale? No hagáis caso. Está un grado y medio inclinada hacia abajo, pero no pasa nada. Entonces eso va por aquí, se mete por aquí. Esto podría poner una curva, no pasa nada. No podría una curva porque viene de allí, ¿no? Tal, esto viene por aquí y se mete aquí. Dos aquí y dos acá, ¿no? Perfecto. Dos. No, dos no, porque aún no he metido el segundo. ¡Ay! Listo. Muy gordo para trabajar por aquí. Estas estrecheces. Línea eléctrica no, esto. Y tú tampoco. Esto selecciona. ¡Ah! Se selecciona la máquina. ¡Que no quiero la máquina! ¡Pau! Pero, a ver, máquina. No me toques los... Lo que no suena, por favor. Escalera, ¿dónde está la escalera? Aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Anda, el techo! Ahora, de aquí... ¿Falto? No, me he comido el techo. Y me he atascado.
perdón a los que estoy vomitando ahora mismo. Vale. Segunda máquina enchufada. Sal de aquí, por favor. Deberían venir tornillos por ahí y se... Sí, y se juntan con esta de aquí, que es la primera de arriba, y se mete en este container. Bueno, a ver, también podría poner el container aquí y esto hacia abajo y que se metiera. Hay poco espacio, pero más o menos cabría. Pero bueno, no importa. Una arriba y otra aquí, no. La verdad es que sí que importa. Después para sacarlo va a ser un poco pesadilla, pero bueno, da igual. Ay, verdad, va a ser una pesadilla esa cosa. Alineado como una ensalada. Yo puedo poner aquí. Buah, qué más queda. Esto está justo, no, lo siguiente. A la porra. Ya nos pelearemos después. Además, en breve nos van a dar los containers dobles. Y eso nos ayudará un montón. Los containers dobles son containers de doble altura que tienen dos bocas, pero están conectados. Da igual que metas por aquí o que metas por aquí, o da igual que saques por aquí o que saques por aquí, es el mismo contenedor con el doble de lo que tienes tú ahora. En breve podremos sustituir esto por containers dobles y ya está. Parece que está en uno de los hitos que vienen, tres o cuatro hitos, y lo tenemos. Ok, voy a hacer esto mismo en los otros y me despido de la tornillería, porque la verdad es que me ha... mucho más difícil, Tony, el libre pensador que dice esto es fácil, esto lo hacemos en un momento. No ha podido. ¡Socorro! ¡Salí de aquí! Vaya laberinto he montado. Todo por no hacer esto más grande. A ver, aunque hubiese sido más grande, sería el mismo laberinto un poquitín separado. Sobre todo esta zona de aquí está muy puntita, pero bueno, que no molesta, en verdad, funciona. Ya veréis cuando quiera empezar con el template, con los planos, que la máquina es de 4x4. Y todo lo que quieras copiar tiene que entrar en ese 4x4. Hay que hacer auténticos puzzles para meterlo. Bueno, a ver, por allí veo tornillos volando. Allá abajo no vuelan porque no llega el hierro, básicamente. Le he metido a mano y ha funcionado, pero aquí como solo entran 60 y esto está calculado para 120, no llegan. 120 que entran de hierro, 120 lingotes que se funden y 500... 50 por minuto, 10 máquinas, 500 tornillos por minuto. Que es una casilla de un de esto por minuto. Veo tornillos por aquí, veo tornillos por allá, veo tornillos por allí y allá al fondo es porque no hay ninguno. Y aquí van entrando bastante y ahí arriba también. Perfecto, tenemos la tornillería. 500 por minuto no es ni por asomo lo que necesitamos. Pero para esta primera fase que tenemos... Estás para la segunda fase, que es la que estamos ahora del ascensor, más o menos nos llega, más o menos. Abajo tenemos una máquina haciendo tornillos que podríamos llegar a quitarla. Y arriba en las placas también tenemos cosas haciendo tornillos, pero bueno, de momento no molesta. Las placas no voy a tocarlas porque está calculada para que vaya al 100%, si entran 120 de hierro, que ahora mismo no están entrando. Y abajo igual, así que de momento no voy a tocarlo, pero bueno, tenemos tornillería. Nos va a ir muy bien para los rotores. Los rotores deberíamos hacer la fábrica... Ay, no he puesto las salidas. ¿Es esta? No, es esta. Sí, y esta. Y esta. Ah, claro, no, y aquella. Y claro, y esa de arriba también. Así. A ver, entonces son estos, esto. Esto y ahí. Hay una normalita por aquí. He dicho una normalita por aquí. ¡Ah! Clic, clic. Clic, clic. Vale, ahora. Ah, sí, ahí tenemos nuestras saliditas de tornillitos. Todo eso sale en tornillos, escupe tornillos. Bueno, tengo que meterle una cinta entre el container y la pared, que va a ser divertido, pero ya está. Entonces. Rotorlandia podría estar aquí. Está un poco junto a todo esto. Eso es cobre, esto lo mataremos. El problema de Rotorlandia es que... Va a ser grande. Va a ser tan grande como esa de arriba. Más.
creo que va a ser tan grande como esa de arriba. Y esos son 10 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unas 11, por lo menos. Y contando, yo qué sé, que empiece por aquí, para dejar un poco de espacio con esa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nos vamos debajo de la piedra. Se hacen dos plantas y un edificio más pequeño, o nos vamos de aquí a la porra por allí. Pero tendría que llevar cintas entonces por algún, de alguna forma. Hay que pensarlo. No quiero construir más. Nos vamos a explorar un poquito antes de cerrar el episodio y pienso a ver cómo hacer Rotorlandia. La verdad que esto de los tornillos yo os decía que era muy sencillo y ha costado. Ha costado porque la salida es de más de lo que dan las cintas MK2 que tengo ya ahora. Y entonces pues no puedes hacerlo espagueti como siempre. Tienes que currártelo un poco. Vamos a ver qué tickets tenemos para la tienda flipante, a ver cuántos hay. A ver el hito si puedo terminarlo. Sí, que me faltaba. Ah, me faltaban rotores, justamente. Bueno, voy a ver lo que hay. Tenemos el siguiente hito. He fabricado algunas cosillas a mano. Tenía como 40 ya hechos. Pues he hecho otros 60 y ya está. ¡Lanzamiento! Transporte de vehículos. Milestone reached. Tractors permit pioneers to move around the world in a manner similar to using legs, except with wheels and the rampant consumption of natural resources. They can also be automated to self-drive and deliver resources between truck stations, which in turn facilitate automation of loading, unloading, and refueling. Como ha dicho Ada, los tractores o camiones son estos bichitos que hay aquí. Vamos, tienen ranura de inventario y un banco de trabajo incorporado. Inventario lo sabía, lo que no sabía es que tenían un banco de trabajo. Combustible cualquier tipo. Vamos a construir uno y nos vamos a ir a ver, a probarlo. Combustible, meteré biocombustible, supongo que funcionará. Lo que, como ha dicho, dice, tiene un consumo desenfrenado de recursos naturales. Vamos a ver cómo desenfrenado es. Y como os he dicho, puedes llevarlo tú o puedes automatizarlo con la estación de camiones. Son como si fuera una estación de tren. Pones esto por aquí, coges el tractor y haces tú la ruta a mano, es decir, tú conduces mientras se va grabando la ruta. Tiene una especie de control para grabar y cargar y grabar rutas. Y entonces el camión después repite automáticamente la ruta que has hecho. O sea, tú llegas, sales de tu estación de origen, vas a tu estación de camino yendo por donde sea, si puedes hacerle carreteras mejor, si no vas a través del campo. Y vas a la otra estación, allí carga y descarga como tú quieras. Y lo grabas y de esto. Lo probaremos. Voy a ver qué necesito para hacer un camión. ¿Qué necesito? Logística, ¿no? Especial. No. Producción. Extractor de agua. Ahí los líquidos. Hay generador de carbón. Que tenemos que ir en breve. Vamos a tener que hacerlo porque cuando empecemos a gastar electricidad. Regulador de fluidos. Preparado. Aquí, transporte. Tractor. Vale. 10, 10, 5 y 5. Son más o menos baraticos. Voy a fabricar uno. He gastado toda la madera ya. Ya no está produciendo biofuel. Ya solo queda lo que hay en las máquinas. ¡Ay, qué desastre! Y esto, si os parece incómodo esto del biofuel, pensad que antes, en la versión de antes, esos quemadores de biofuel no tenían sistema de entrada. Tenías que recargarlos tú a mano. Y era cada 15-20 minutos, si tenía los palitos ya, como ibas, si fueras con madera, era cada 5 minutos. Tenías que ir a todos, 12 en este caso, o 10 que tengo allá arriba, uno a uno a cargarlos a mano. Era un coñazo. En esta versión tiene cargador con cinta. Y aún así sigue siendo un coñazo, imaginaros antes. Bueno, nos vamos. Bueno, espera, ha terminado el hito. Vamos a poner el siguiente. Para así... ¡Ay! No me sale. Quiero pasar por debajo y no me ha salido. Para planificar el siguiente hito. El siguiente hito podría ser acero. Y tenemos ya lo de carbón, acero. O podría ser lo de los planos. Pero necesitamos mucho acero, mucho también. A ver, se puede fabricar a mano, pero es un coñazo. Esto ya es son cantidades exorbitadas. Y los hipertubos me molaría un montón, pero 300 tubos de acero. El hipertubo es una forma de transporte también. No hay ninguno sencillo. Bueno, sí, el propio acero.
Vale, pues lo haremos. A ver, ya que tengo esto aquí, me lo quito de encima. Bueno, son 1000. Y 500 de cemento. Y estos 6 cubitos los pongo ahí. Para los rotores. ¡Ah, idiota! Lo necesito para el camión. Camión, camión, camión. Voy a poner aquí un container de cacas. No es que sean cacas, pero para dejar la mayoría de las cosas que llevo encima. Sí, dejo la mitad, dejo esto, dejo unos pocos, dejo esto que me sirve. No, esto lo necesito para el camión ahora. Y así, hacemos un poco de hueco en el inventario. ¡Camión! ¡Camión, camión! ¡Uy! ¿Qué es el delante y qué es el de atrás? Este es el delante. Sí, tiene pinta. Tractors can use any type of fuel and have a self-driving feature, much like Pioneers, only more reliable. While driving, you can record a path to automate vehicle resource transportation. Unlike early self-driving vehicles, tractors will not spy on you. Your employee data is already fully subject to other means of surveillance. Se acaba de meter con mi guada, pero bueno, yo voy a ignorarlo. A ver, vamos a ponerle 50 de esto, a ver cómo de rápido lo gasta. Mola, tiene aquí el banco de trabajo y un maleterillo que es como un cofre, o sea, está bien. Como un cofre, como... Si cabe los mismos... Sí, sí, es como un container de estos grandes. En la versión que jugué yo en su momento no usé mucho esto porque eran horribles, pero horribles, o sea... Dos piedras y volcabas, y la IA de conducir o grabar, tú grababas y se le cruzaba un pájaro por en medio, o una hoja, se cruzaba una hoja que no estaba en la ruta y el tractor se atascaba, era una locura, funcionaba. O sea, que se había atascado. Funcionaba fatal. Entonces, ¡brum, brum! ¿Y dónde me has montado? Ah, verdad, no me acordaba. ¡Ey, mira, estoy viendo mi personaje con mi casco cabezón! No me acordaba, por cierto. Exacto. ¡Quiero salir! No voy a poder salir. Así. Va rapidísimo. Hago en todo. A ver. Derrapa. Dale. Atraviesa todo terreno. Ay, que la he cagado. Mi personaje, ¿para dónde mira? Mira para aquí. Allá, se vuelve loco. ¡Me corro! ¿Puedo empujar? ¿Puedo romperlo? ¿Qué hago? Perdón, ha sido un pequeño despiste. ¿No puedo deshacer el tractor o algo? ¿Almacenar? Coger. El propio tractor no puedo, ¿no? Vale, pues bueno, va a ser más fácil hacer esto, creo. Venga, venga, no puedes. Tiene una carne en la toma, bueno, no, en verdad no tanto al carne. ¡Salí, salí! ¡Ah! ¡No! Segundo, tengo que poner esto. Va a ser divertido el viaje en tractor. A ver, tú, aquí, por favor. Estamos así, ¿no? Vale. Tractor. ¿Llevo el radar? Sí. Es que no puedo quitar. Bueno, la taza, venga. Todo se importa. ¿Cuánto ha gastado, por cierto? Me pone aquí... Me quedan 45 y he gastado 5 ya. Pues muy lejos no vamos, ¿eh? ¡Rum! ¡Pollo! No sé si lo he pillado. Oh. El buggy que os decía ya... ¿Eso qué es? ¿Azufre? El buggy que os decía es bastante mejor que esto, ¿eh? ¡Hullo! ¿Cómo baja el fuel? Llevo más en el inventario, ¿eh? Ah, por aquí he estado antes. Allá abajo hay... Parte de un bicho que no estaba. Esta es la parte del cobre. ¿Por qué hay un bicho? Lo cargué. ¡Oh! ¡Se ha muerto! Que esto atropella que no veías. ¿Dónde está el... lo que ha soltado? Ay, que voy a hacer un tractor matabichos. A ver, palivalla. Electrobabosas.
Pomertox. Setas. Esfera de Mercer. Nuez de Berilio, no. Palibaya. Ah, no puedo buscar los desastres. Oh, qué rollo. Los accidentes. ¡Brum, brum! Mira, hay otro. ¡Abren! ¡Vale! ¡Ay, perdón! No te he visto. De verdad que no te he visto, ¿eh? ¿Dónde has dejado tus restos? Aquí. Maravilloso. ¡Brum, brum! Bueno, lo que os decía es... El tractor hasta el lavabo. Hay dos nodos de cobre impuros. Y si no recuerdo mal, ahí hay un tirapedos. Y detrás del tirapedos había un gusano. Había algo por ahí escondido. Pasos. Pasos. Algo está haciendo pasos. Por abajo, quizá. No. No sé, a mí me suena que ahí había algo. Y entonces, el nodo de caterio que he encontrado puro está en una de estas islas, o esa o por detrás. Patas que corren, patas. Hay bicho por aquí en algún lado, ¿eh? No sé dónde, pero hay bicho. ¡Ay! ¡A mi tractor protector! ¡Mata bichos! ¡Brum, brum! Y deja huellas y todo en el suelo, o sea, en el tepe. ¡Está guapo! Ya está bastante, ¿eh? Pero está bien, está bien. Vale, entonces, yo estuve por aquí de excursión, que el pantano ese que os he enseñado al principio del episodio era por ahí. ¿Los árboles? No. Los árboles, parece que los vas a escalar como un gato, pero no. Y no te atasques. Estos son dos de hierro o... Ah, sí, dos. Ahí está la otra. Ah, y una de caliza. ¡Ey! Bicho, bicho, bicho. ¡Hola, bicho! ¡Hola! ¡Marcha atrás! ¿No? ¿Qué pasa por encima? Una rueda. ¡Hora! Rueda en la cabeza, no falla. Perdón, no te he visto. Ay, aquí hay otro. O es el mismo. Era el mismo. No se ha terminado. Hay que darle con velocidad, si no, no se muere. Impuro y... Allí estoy viendo dos de caliza. Hay dos de hierro y dos de caliza aquí. No, hay uno solo, es una piedra. ¡Brum, brum! Un niño con juguete nuevo. No, no, no te estrelles. Pero ¿por qué no giras? Ahora. Uno de caliza, dos de hierro impuro. Nos vamos de aventura. ¿Qué es esto? Ya. No, a ver, parece escuchar un artefacto. Esta piedra tiene que poder romperse, me parece. Esta que tiene, aparte de ser un sitio un poco extraño, me parece que esto se rompe con bombas. La piedra sí que tiene esta textura agrietada, que es diferente a esta. Creo que esto es para romper con bombas. Allá abajo hay algo. Puede ser una reliquia. Ya está. Normalmente es lo que suele haber. A ver, por aquí. Ay, hostia, es difícil pasar por los árboles, ¿eh? Hay que buscar las carreteras. Cuando digo buscarlo es hacerla, es... ¡Uah! ¡Qué salto! Ahí está. Cuando saltas, no. Aquí. Hay estas carreteras naturales, por decirlo de alguna forma. No, esto no es, ¿eh? Hay como unas marcas en el suelo y hacen como si fueran carreteras. Vale, pues mira, otro de cobre. Bicho. ¡Au! No te he visto. Perdón. La tontería, estoy matando bichos. ¡Brum! Ah, ya sé dónde podemos ir. No sé si podré llegar, pero... El gas me afectará porque estoy fuera del edificio. ¡Ah, tío, tío! No se muere. Mira que le da espadazos antes y no se muere. Esto, estas marcas por aquí son como carreteras naturales. Las puedes seguir. Entonces, por aquí me parece que vamos a donde... He roto la nota de Berilio, parece. A donde os he enseñado, uy, que mira qué pedazos setas, al pantano ese que os enseñaba antes con el carbón que está por ahí. Pero estoy viendo una electrobabosa y unas setas, a ver. ¡Bicho! Aquí tiene que haber bicho protegiendo, sí o sí. ¡Bicho! Míralo ahí, ahí. ¡Ah, oh, es un escupe fuego! O escupe algo. ¡Hola! Me ataca con el coche. No me ataca si voy en coche. Oh, pues eso no está mal, ¿eh? Y para pasar desapercibido. Y hacer un ataque sorpresa. Ah, no se ha enterado.
¡Ay, voy! ¡Qué difícil es atropellar un ser vivo! No, no repitáis esto. ¡Ay! He escuchado ruidos. ¿Sí? No. ¡Perdona! Quiero pasar por encima de tu cabeza solo. ¡Cabin! ¿Por qué se me veía? ¡Qué difícil es esto! Yo gastando gasolina. ¡Déjame matarte! ¡Me cago en! Ya está, más fácil. A ver, gusanaku. ¿Puedo llegar a ti? Ay, no me he hecho el... Soy tonto. El exotraje, ¿no? El... Bueno, el armazón, el traje, el... ¿Cómo se llama? Electrotraje, no. Exoesqueleto. Ahora, exoesqueleto. Mira, eso también parece que pinta que se pueda romper. No sé, me engaña esto de las texturas así. Vale, aquí tenemos una especie de dólmenes. Esto es cobre de Moria. ¿No? ¿Veis? Así los colores típicos. Ah, mira, sí tiene luces. Los cobre, es cobre. Cobre o estaño, una de las dos. ¿Por qué escucho otra vez? Voy a coger la seta. Escucho como si hubiese un artefacto ahí. Oh, cuarzo. De poco bacon, recordad, no son setas, son es bacon según el juego. Pero aquí tiene que haber algo más. Escucho ruidos. Estará allá arriba, supongo, o abajo. Brum. ¡Ay, pollo! Lo siento. Uy, no, al perro no. Bueno, a ver. Por aquí. ¡Con carrerilla! ¡Ha tropezado! ¡Ha tropezado! No, se ha vuelto a levantar. ¿No puedes caerte al suelo? No, se ha ido corriendo. No es nada. Bueno, por si no lo habéis notado, el coche me mola. Así, por si acaso, ¿eh? Por si acaso no os habéis dado cuenta. La planta escupe pedos. Bueno, da igual. ¿Y si me caigo de aquí, qué pasa? ¡Ah! Tractoraco. Por vehículo del mundo. Eso sí, consume, como ha dicho, desenfrenadamente recursos naturales. No veas. Consume más que una factoría. Ah, mira, mira. Ahí está el megacráter. Y por ahí está el pantanito de las arañas. Vamos a bajar al megacráter. Hay un gusanaco amarillo que me hace falta. Estamos probando la resistencia. Oh, maravilloso. Y este es un bicharraco gordo, ¿eh? Este habrá que atropellarlo un par de veces, por lo menos. Espera, que tome carrerilla. Eso es un jabalí grande. Cuesta un poquitín matarlo. ¿Dónde estás? Ahí. ¡Ah, kamikaze! ¡Ah! ¡No se muere! ¡Bicho! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Hola! ¡Oh, qué hostia me ha metido! ¡Ya que no lo veo! ¡A ver! ¡Que tiene un ataque diferente! ¡Que no puedo saltar lo suficiente! ¿Se ha muerto? ¡Sí! ¡Ah, qué bueno soy! Es grande, grande, ¿eh? Ahí el buque este no lo han arreglado, aunque se quedan así de pie a veces. Vale. Electrobabosa amarilla, necesitaba una. Es la única que me falta en el man por investigar. Maravilloso. Me he hecho con todas. Reúne los tres tipos de electrobabosas. Dan un logro como si fuera el Pokémon, no he hecho con todo y son tres. ¿Aquí qué hay? Tenemos esto, que es normal. Por ahí no hay. Esto no es nada. La zona para montar una mini factoría o algo está bien. Ah, vale, aquí habían tres de caliza. Ya lo miré en el mapa, pero no me acuerdo. Y era normal, normal y normal. Tres de caliza normal. Sí, aquí es un buen sitio para hacer una buena hormigonera.
por decirlo de alguna forma. Vale. Escuche. Aquí. Ahora por donde salgo. Aquí. Tú puedes. Ah, sí. El mejor. Maravilloso. A ver, este es el que ya ha abierto, ¿no? Tengo que acordarme de marcar de alguna forma que ya lo ha abierto. Este es el que ha abierto al principio del episodio. Sí. Una forma de marcarlo, yo me acuerdo que le ponía esto. Y arriba. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿En serio? Ahí. Ya. Le pones un palo aquí diciendo aquí ya he estado, ya lo he cogido. Y si lo ves de lejos, pues ya no te acercas. Porque usando el mapa es una locura. A ver, un perrito. Aquí tenemos tuberías que tengo que recoger. Meterse con esto por la selva va a ser una locura porque son todo árboles. Es mejor que no. Pues vamos. Vamos a recorrer la carretera que tenemos, la que iba, hemos visto algo hacia los geysers o hacia el cuarzo, hemos visto algo de la carretera esa que tenemos al lado de casa, que os decía yo de hacer un camino, lo he dicho varias veces, pues iba a un sitio interesante. Vamos por aquí arriba. Aquí está el lago de agua. ¿Cómo te comportas con el agua, tractor? Mal, vale, ya lo veo. Tractor se ha sumergido en el agua, no puede entrar ni usarse. ¿Cómo? ¿Cómo que no puede entrar ni usarse? ¡Empuja! ¡Hola! ¡Lo he perdido! ¿En serio? Vale, acabamos de... tal. ¿No puedo? Desde aquí. No puede entrar ni usarse, ¿vale? Pero déjame desmontarlo. No se puede. No tengo herramienta para desmontar, ¿no? Aparte de... yo tampoco. ¡Ah, mi tractor! ¡Quiero el tractor! Pues nada, he perdido un tractor. No lo sabía esto, ¿eh? Pero si es mentira, o sea, si no está ni hundido del todo. Pues no me molas. Vale, pues acabó nuestro paseo. Ya ahí, mira, un accidente. Ese no tiene disco duro, pero es un accidente. Pues nada, volvemos. Hablando de discos duros, dejé uno examinándose y tengo otro. Así que vamos a mirarlos. O al menos el que está ahí y el siguiente en el siguiente episodio. ¡Buah! ¡Mi tractor! Pues por eso quería el buggy. Imaginaros eso, pero mucho más rápido. Bastante más rápido. También más débil y choca con todas las piedras, pero bueno, pero funciona. Muy bien. El cielo está guapísimo. Análisis del disco duro completado. ¿Qué tienes? Armazón atornillado. No está mal porque es una de las cosas que tenemos que hacer. Y alambre de caterio. Es alambre de cobre a partir del caterio. No. Y el armazón este, 3 blindadas y 56 tornillos. Y salen 5 armazones por minuto. 56 tornillos es una burrada. Sí, es que es una burrada. Y el armazón, ¿puedo ver la normal? 7,5 por minuto. 140 tornillos por minuto. Para fabricar 5 armazones por minuto. Es muchísimos tornillos. Como os he dicho, los tornillos son muy burros. O sea, en la partida esa anterior creo que monté para fabricar como 1000 por minuto o algo así. Y no me llegaban, ¿eh? Para las cosas altas. Se necesitan... hay una... yo tengo esta receta alternativa del tornillo, que no está mal, la del tornillo fundido, pero creo que hay una mejor, que salen bastante más tornillos a partir del acero o algo así. Me gustaría ver la normal del armazón. Ah, mira, la normal del armazón son 3 placas y 12 tubos. 12 tubos o 56 tornillos. Salen 2 por minuto y estos son 5 por minuto. Claro, aceleras al doble la producción de armazones. Y 12 tornillos, hay 12 tubos, me parece que son... no puedo ver, ¿no? 12 tubos, no, aquí no.
son 12 lingotes y 56 tornillos son un lingote y un poquitín más. En material también es un... El material ahora mismo no me importa. Fabricar 56 tornillos es fundir dos lingotes, dos hornos a la vez. Y 12 palos son unos cuantos hornos más. Y 5 por minuto. No está mal la receta, ¿eh? Si lo miras así, en vez de fabricar palos, fabricas tornillos y te estás ahorrando máquinas y estás doblando la producción. No está mal, ¿eh? Del todo. No está mal. Y es una de las que tenemos que hacer ahora en breve. No sé qué hacer. Esta seguro que no. Hay una cosa también nueva de la 1.0, es que puedes volver a reanalizar. Es decir, le das aquí y haces como un gacha esto, ¿no? O sea, que te salga una siguiente opción. Me tienta porque esto es una de las cosas que tenemos que automatizar ahora. Venga, vamos a coger. No es la mejor del mundo, pero ya está. Voy a dejar esta aquí analizando. No hay disco duro. No he encontrado un disco duro. No, ahora no, porque estaba vacía, pero el de ese justamente lo tengo aquí aún, ¿no? ¿O era este que he puesto aquí? Ah, no, pues no tengo otro disco duro. Pensaba que tenía otro. Qué desastre. Bueno, pues tenemos la receta de los armazones, que justamente son los que hay que meter aquí. Y necesito más armazones y más rotores para fabricar otro tractor, porque hemos tenido un desgraciado accidente. Así, ¿no? Nadie sabía que iba a haber un accidente, ¿eh? Ha sido totalmente inesperado, por supuesto. Ay, qué desastre, por favor. Ah, la electrobabosa amarilla. Investigator. Micelios, tecnología. Vegafauna. No, electrobabosa, ahora, aquí. Ay, 25 rotores. Lo haremos. En el siguiente episodio habéis visto el tractor y un accidente con tractor. ¿Qué prueba mejor hay para un tractor para ver si funciona bien un vehículo que provocar un accidente? Aquí lo tenéis con Tony, eso no lo tenéis en otro canal, está clarísimo. Hemos hecho la tornillería, 500 tornillos por minuto, no es perfecta, pero bueno, no ocupa un lugar muy exagerado y funciona. Falta poner luces porque esto tengo aquí, si esto fuera Minecraft, tengo ahí un criadero de bichos. Pero nada, hemos probado tractor, hemos investigado alguna cosita y nos tenemos que ir de exploración, ¿eh? En cuanto termine de automatizar o hacer así en grande un poco los componentes básicos, que ya falta el frame ese, el cubito, y los rotores. Yo creo que con esos dos me puedo dar ya satisfecho. Nos iremos muy, muy de exploración, mucho, 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 a buscar accidentes y recetas alternativas y babosas y cosas así, ¿eh? Porque es una parte importante del juego. Eso sí, me gustaría tener antes el coche, a ver si puede ser. Y para el coche necesitamos... era en el caterio, era en el cuarzo, aquí. Necesitamos cuarzo, básicamente. Hay que ir a por cuarzo, solo tengo 13. Necesito 100. Y desbloqueamos esto y hacemos 10 cosas de esas y 100 cubitos y desbloqueamos el coche. Esto es un must. Tiene que estar para explorar. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Darle al me gusta, por favor. Comentarme qué os está pareciendo. Qué queréis que haga. En cuanto... Tengo 12 tickets. En cuanto tengamos unos cuantos más, empezamos a comprar los cristales. Y en cuanto los desbloquee, cuando encuentre más cuarzo también, justamente. Nos iremos a hacer una aventura al cuarzo y empezaremos a decorar esto con cristales y espero que con otros tipos de cemento y colores y sabores. Hasta pronto. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like, es gratis, o suscríbete para ver más vídeos.